los dos directores artísticos de Ballet Metropolitano Bebe. Muy bien. ¿Podría decir así brevemente quiénes están detrás de este Ballet Metropolitano? Bueno, la idea surge desde hace 10 años y bueno, básicamente hemos estado solos produciendo, Carlos y un servidor, pero se han sumado de repente varias ayudas, ¿no? Pero todo lo que es la producción, la dirección, la coreografía, la musicalización es por parte de Carlos y mío. Tenemos obviamente quien nos esté apoyando, por ejemplo ahorita está atrás de todo este trabajo de gestión de contaduría y legal, el bufete Varela, el bufete jurídico Varela, que son parte del equipo y también patrocinadores. Y bueno, en esta ocasión estamos también trabajando en coproducción con Alejandro Medina Presenta, aquí en el Teatro Tepeyac. Y bueno, así es como a este momento ha estado llegando Drácula. Bueno, Carlos y yo nos conocimos tomando clase de ballet con el maestro Gustavo Herrera y en pláticas nos dimos cuenta que en México hacía falta plataformas para que los jóvenes talentos que estaban surgiendo tuvieran donde desarrollarse. Eso por un lado. Y por otro lado nos dimos cuenta que creíamos en lo mismo, creemos en que un bailarín tiene que ser un bailarín integral, que tiene que tener la capacidad de resolver diferentes lenguajes. Yo como egresado de la Escuela Nacional de Danza en el área de contemporáneo y Carlos egresado de la Escuela de la Maestra Nina Novak, como clásico, empezamos a hacer una mezcla de danzas, ¿no? O sea, creemos que se puede fusionar. Y fue a partir de eso, de una plática, que empezamos a desarrollarlo. Iniciamos en Monterrey, estuvimos allá en Monterrey alrededor de 7 años, después nos fuimos a Nuevo Laredo. Estando en Nuevo Laredo también fuimos los fundadores de la compañía de danza Nuevo Laredo y trabajaban a la par las dos compañías, Ballet Metropolitano y la otra. Y llegamos aquí a México nuevamente y retomamos otra vez el trabajo con Ballet Metropolitano. Entonces ha sido una compañía bastante versátil, ha tenido mucho movimiento en elenco, ha tenido mucho movimiento en propuestas escénicas. Pero bueno, siempre hemos, como lo repito, sido Carlos y yo el par de locos que hacemos que esto funcione. Ya casi 11, en enero cumplimos 11 años. ¿Van a conmemorar esos 11 años? Sí, bueno, la celebración del 10º aniversario de BEMET fue precisamente Drácula, todo este año que se ha estado presentando. Y bueno, a partir del próximo año empiezan otras locuras, entonces sí, seguro vamos a estar haciendo una gala o alguna función conmemorativa al aniversario. Iniciamos, Carlos y yo, después el primer BEMET, eran egresados de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, y eran 8, después maduraron, unos están en la Compañía Nacional de Danza, otra está en Canadá, en el Georgian Ballet, allá en Canadá, otros se dedicaron a hacer otras cosas, hay uno que fue becado del estado de Zacatecas. Entonces sí ha funcionado como plataforma, y estoy hablando solo del primer elenco, pero en promedio cada año se cambia el elenco y son en promedio 12 bailarines que tenemos. Al próximo fin empezamos con Cascanueces, viernes, sábado y domingo,
hasta el 11 de diciembre, 10 de diciembre, y también son dobles funciones, 7:30, 9:30, entonces también los bailarines van a estar muertos, pero bueno, somos de las pocas compañías que tienen función a cada rato. ¿Algunas últimas palabras que quieras decirle? Pues nada más invitarlos a que se acerquen a ver el trabajo de Ballet Metropolitano Vemed, que hay muchísimas propuestas que ver con esta compañía, que le den una oportunidad a la danza independiente y que también le den una oportunidad al talento mexicano. El talento que está ahorita involucrado es 100% mexicano y es un talento de muy buena calidad. Digo, sí, es un producto de muy buena calidad. Entonces, bueno, los invito, los costos son bastante razonables y, y bueno, el teatro tiene una alberga más de 700 butacas, entonces caben todos.